¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Julieta Mío y vamos a reaccionar al partido de Argentina-Perú. Se juega en la Bombonera. Argentina necesita ganar para no perder el primer puesto del ranking. ¿Es tan importante? Realmente no, pero sí creo que hay que ganar. Estamos muy mal de visitantes, por lo menos de local, hay que mantener la racha. ¡Uy, qué bueno! ¡No! ¡No! Bueno, le cobraron offside al cachete, pero qué buena jugada entre Tagliafico y Montiel. A ver si estaba offside. No estaba offside Montiel, me parece. Sí estaba offside el otro, pero no Montiel. ¡Oh, palo, palo, palo! ¡Ay, Juli! Bueno, Argentina está mejor. A lo contrario de con el partido de Paraguay, Argentina está muy bien. Le falta el gol. Bueno, estaría bueno romper con esta maldición que tiene la Bombonera de que no podemos hacer un gol. Porque ya está como 4 ocasiones de gol, que solo faltaba el último toquecito. Así que saquenle la mufa a la Bombonera. Está muy cerrado el segundo tiempo. Para mí habría que poner pibes para desequilibrar. Nico Paz, Thiago Almada. Justo se equivocó ahora Argentina. Para romper el medio. Gol, 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 gol. Gol del Toro. Por fin rompimos la mufa, no se podía más. Linda jugada. El 9 bien ubicado. Pero qué golazo hizo Lautaro Martínez. Esto, ahora que rompimos el 0-0 y Perú nos va a tener que atacar, ahora se va a abrir más los espacios para que Argentina pueda hacer más goles. La asistencia de Messi, la definición de Lautaro, hermoso. A ver, no creo que se pueda hacer un buen análisis por el bajo nivel y rendimiento que tiene Perú. Y lo siento mucho por Perú porque son hermanos. Yo creo que todos saben lo que quieren los argentinos a los peruanos. Pero tienen el nivel bajísimo. Incluso no me animo a decir que peca un poco con Chile. Por algo son los dos peores, digamos, de las eliminatorias. No sé, está muy por debajo de nivel. Eso no me parece serio. Sí me parece un análisis, ¿no? Sí puedo decir esto. No me gusta la posición en que pone Julián Álvarez cuando juega con Lautaro Martínez y Julián. Después, 1-0 con este Perú que no ha atacado una sola vez al arco, me parece muy poco. Yo entiendo que Perú se cuida, no ha atacado directamente, incluso perdiendo. No sé de qué le servirá, no creo que le sirva mucho. Pero muy bajo el rendimiento de Argentina. Y creo que desaprovechó también poner en este partido, que no ataca Perú, poner a los pibes. O sea, sí, lo puso Simeone, pero después todo hizo cambio por cambio. Para mí hubiese sido lindo ver a un Nico Paz, un Garnacho, un Thiago Almada. Quizás no todos juntos, pero dos, aunque sea. Pero esto parece que termina así, 1-0 clavado. Pero bueno, nos queda analizar, descansar todos estos meses. Y recién vuelven en marzo, que la fechita de marzo, por favor. Uruguay de visitante y Brasil de local. Con la posibilidad de que si Argentina gana acá contra Perú y gana contra Uruguay, clasificamos al Mundial contra Brasil. O sea, ya jugaríamos con Brasil clasificados. Dato a color. De paso, cuando clasificamos a Qatar fue contra Brasil también.